I'd like to thank my colleague, Councilmember Jessica Lappin, for the introduction of this bill, long overdue. New York City has always been at the forefront in the fight to protect women's rights. This bill is about to provide important information and protection to all women. Pro-life counseling services have a legitimate place in the conversation, but should not hide behind a mask of neutrality, not appear nor be appear to be something they are not. It has been said we all have a right to our own opinions, but not to our own facts. NARAL and Planned Parenthood provide information and support on all the safe options available. Planned Parenthood's and NARAL's priority is the health and safety of the women, no matter what their decision is. I want to commend Planned Parenthood and NARAL Health for good work they provide to supporting women throughout the city of New York and throughout the state. Thank you, Speaker Quinn, and thank you, Councilmember Jessica Lappin, for being on the right side of this issue. Deseo decir unas palabras en español. Estamos aquí porque la ciudad de Nueva York, con el apoyo de nuestra portavoz, Christine Quinn, y la introducción de ley de la concejal Jessica Lappin, proteger y luchar para proteger los derechos de toda mujer en la ciudad de Nueva York. Estamos aquí porque esta legislación es muy importante en tratar de educar el público con la manera en la cual los centros de prevenir embarazos que no son deseados y dejar saber a una mujer que está tomando una decisión tan vulnerable que entonces la guíen a creer de que lo que ella está tomando no es justo y es contra su moralidad. No estamos aquí para proteger moralidad, sino darle una protección a esa mujer, tomar una opción educativa. Estamos aquí con esta ley que va a presentar tres cosas. Esas tres cosas son letreros legítimos que expresan el servicio que estos centros están proveyendo. Ellos no son centros médicos, y la importancia de que en confianza puedan dejarles saber a cada mujer que la información que ellos le están dando, tan personal, no es protegida y que es ella la que tiene que tomar la decisión en darle y compartir esa información que no es debido de ella. Muchas gracias. Thank you very much, Diana. Next, we're going to hear from Jordan.